Hay que sacar todos los corruptos del gobierno. El panajayo que tú vas. Yo soy el doctor Fadul. A mí hay que respetarme. Búsqueme en YouTube los comentarios del doctor Fadul. También en Instagram, doctor Fadul 1. No estoy en otra plataforma. Ese TikTok es un usurpador. Un saludo especial al jefe de la policía, mi amigo, el general Ten. Hombre que está serio, trabajador. Y así como al coronel Diamé aquí en Santiago, que debieran de ponerle una estrella, hacerlo general, porque ese hombre tiene una trayectoria limpia y está haciendo una labor aquí en Santiago muy encomiable en la dirección de Amé. Una persona que tiene a Santiago pues controlado, los puntos neurálgicos y los muchachos trabajando, esos muchachos de Amé, pues hay que felicitarlo. Merece todo el comandante, amigo y hermano. Jiménez Reynoso, un saludo especial a él. Señores, el consulado de New York, donde está el ingeniero Eligio Jaque, ha revolucionado lo que son los consulados en el exterior. Porque, oigan bien, ya hay SENASA, ya está la UAS, o sea, usted puede estudiar a través de la plataforma digital, la UAS. Está Intran, ya usted puede renovar la licencia de aquí a allá. Ya llevaron 32 títulos de tierra de personas que creían que lo habían perdido. Va al Tribunal Constitucional allá a llevar, a hacerle un homenaje a 21 jueces que son de origen dominicano, así como a 6 concejales o ediles, también dominicano. Ya se está hablando con el Banco de Reserva para hacer ya las transferencias de banco y no tener que pagar dinero para mandar dinero de los muchachos que están allá, tan laboriosos que como en Nueva York, que hay cerca de 2 millones de dominicanos, pues ahí mismo. El ingeniero Jaque ha hecho una gran labor, que nadie lo ha hecho, porque los otros que estaban ahí, lo que cogían eran cuartos y traían aquí cuartos del lavado y de la droga, como lo hacía Bienvenido Pérez cuando Leonel lo nombró en el 96. Y eso que nombraban allá de cónsules, Manchita Serman, que tenía ya el Dármata, y que 67 ayudantes, y un abuso así de esa índole. Sin embargo, este hombre está ayudando también a las personas allá para educarse, así buscando becas, así como también a las personas cristianas, la gente de la iglesia. Y tiene abierto su puerta ahí para que todo el que vaya por el país le resolverle los problemas. Es una persona que tenemos que tenerlo y seguir el ejemplo de él. Una persona bien. Yo lo felicito al ingeniero Eligio Jaque, porque eso es algo que el país necesitaba. Y él lo ha hecho. Y está haciendo más cosas. Todo para beneficiar a los dominicanos. Eso es importante. Señores, Charles Mariotti no quiere que se apruebe la ley porque esa ley va a descubrir todo lo que han robado los PLDistas. Es una ley de lavado, este Charles Mariotti diciendo que Abinader lo que está relajando con eso. Ya eso fue aprobado en segunda lectura en la Cámara de Diputados. Porque esa ley tenemos nosotros, señores, que aprobarla. Porque ¿de dónde Félix Bautista tiene 84 mil millones de pesos? Un tipo que lo que vendía era plátano yo en Washington High. ¿De dónde? Esos capitales hay que investigarlo. Lo mismo que este mito que monta y el otro, el Penco, el Vico, Dañino de Bremedina, Leonelito, todos esos capitales, Francisco Javier,
la Villa Salud, a toda esa gente que investigarlo. Ay, ellos no quieren, porque que no. No, vamos a poner la carta. El pueblo dominicano votó por el presidente Abinader porque él dijo que iba a meter presos los ladrones. Y no solamente meterlos presos, sino que busquen el dinero que se cogieron, que le robaron al futuro del país, a la juventud. No hay derecho a robarle al país, a los jóvenes, su futuro. Tenemos un presidente que por lo menos no es ladrón. No digo de los demás que pueda tener alguien ahí que siempre está metiendo la pata. Pues bien, en todos los sitios dice que se cuecen habas. El culpable de esa vaina fue el profesor Juan Bosch, que hizo todos esos partidos de pillo. Oigan, qué profesor. Entonces, fíjense ustedes que esa ley que ellos quieren, quieren prohibirla. Pero esa ley tiene que ir. Porque, que dice un abogado ahí que el Tribunal Constitucional, pues, va a ver gente que se va a oponer porque la ley tiene su punto flaco. Bueno, el que hizo la ley hizo la trampa. Eso es un dicho que lo conozco yo desde que yo nací. Pero lo que hay este país hay que adecentarlo, señores. Aquí hay que poner orden. Aquí en este país, si seguimos como vamos, nos vamos a convertir el país en una anarquía, en un caos, un desorden. Y las naciones se disuelven por falta de orden, no por falta de libertad. Acuérdense eso. Yo lo he dicho muchas veces, que naciones como Cuba, Nicaragua, Venezuela no tienen libertad. Ahí hay dictadura. Sin embargo, están constituidas por el orden. Quiero decirle que ustedes que están sacando la cabeza, este Leonelito, queriendo vender lo que no es. Pero usted estuvo 12 años ahí y usted no hizo nada. Ustedes, los jóvenes nuestros, están sin empleo. El futuro de ellos, usted lo que hizo fue que se lo robó. Usted, el respaldo de la nación con que echa hermano para poder competir con la empresa privada, usted lo vendió a precio de vaca muerta. Y se lo vendió a los poderosos, a ese Bonetti que era, que le falta como un punto a ese tipo, no está bien terminado, es medio lento, el poste Bonetti, famoso ese. Ese tipo, esa familia, ya se vio con la cuchara grande aquí en este país. Una vez a Trujillo vio uno de ellos y se lo presentaron. Y Trujillo le pasó la mano por la cabeza y dice, oye, pero tiene el pelo bueno. Es la primera vez que veo un Bonetti con el pelo bueno. Le pasó la mano a Trujillo por la cabeza. Pensaba que son de descendencia italiana. Pues bien, entonces no quieren. Ahí están torpedeando el gobierno una serie de personas que lo que quieren es que el gobierno fracase, para pescar en Dios, pescar en río revuelto, pero no se le va a dar, ¿eh? Porque cada vez que usted le hacen daño, no es al presidente ni al gobierno, es al país. Cuando usted torpedea y aumenta los precios, yo me recuerdo que Leonelito vino a Santiago cuando Hipólito era presidente, y entre Vicente Bengoa y Bienvenido Pérez y un grupo de Sorejao vinieron aquí. Y llevaron el dólar a Santiago, me refiero, y llevaron el dólar a 58 por uno. Y quien sufrió fue la ama de casa, porque la ama de casa, el poder adquisitivo no le alcanzaba para comprar los alimentos ni la medicina. Y eso está pasando ahora mismo, que si siguen con el agiotismo que hay, estos desarmados que hay, estos individualistas, hasta el Papa lo dijo. Señores, sean más solidarios los dominicanos, porque no podemos seguir viviendo con este individualismo. Yo sé que no tenemos una verdadera seguridad social, pero el ser humano, que somos nosotros los dominicanos, muy singular, debemos dejar eso a un lado y tenderle la mano al vecino y al amigo.
vemos el egoísmo y sobre todo la individualidad. Cuando nos parqueamos en un sitio para que el otro nos pase, nos podemos hablar con otro de carro a carro. Y no nos importa, y si estamos en una fila nos queremos meter adelante. Oiga, además, ¿a qué hay que poner orden en este país, señores? Esos vehículos que andan en la calle con unos mofles que lo que andan haciendo desorden, que eso se llama, ¿usted sabe cómo? Contaminación acústica, donde los decibeles, que son la, donde se mide la presión, cuando pasa 65 decibeles, ya la membrana timpánica no soporta. Por eso muchas personas que oyen la música alta van a ser personas. ¿Tenemos una llamada? Entonces, la música alta, pues la membrana timpánica sufre y nos va a una sordera de percepción del órgano de corte, del caracol, de la cerdilla, donde sobre todo los sonidos agudos nos vamos a oír que qué, por la situación de los ruidos urbanos contaminantes, así como esa música, que eso es complejo. Esa gente que anda, y esos motores, esos carros con ese desorden, yo estoy aquí, míreme, ¿qué usted gana con eso? Hacerle daño a la población. Y se ponen una ropa rarísima, una vaina y unos peinados rarísimos. Eso es para llamar la atención. Es como yo veo personas que se retratan desnudos y vaina y lo suben a las redes. ¿Y para qué usted se retrató desnudo? Usted no quería exhibirse. Bueno, pues no se ponga bravo por eso, porque si usted se retrató desnudo, pues para que lo vieran. Pues usted no tiene moral, no tiene recato, usted no tiene pudor, pues bueno, tenemos que tener lo que se llama la privacidad. Y usted no la quiere tener, bueno, usted no se va a poner bravo por eso. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. Este país, el presidente de la República, tiene que bajar esa comida porque no puede haber diferencia entre un supermercado y otro estando a menos de 500 metros, de que un producto cueste más caro que otro. Tenemos que nosotros, bajo esas circunstancias, poner inspectores para que la gente, denunciarlo la gente, cerrarle el negocio a esos individuos, porque el pueblo tiene que comer. El dólar debe de estar al 44 por 1, oigan bien. Y no sé por qué no lo bajan. El albizu este, como siempre, hablando mentiras, dice que el país va a crecer un 5%, porque este año que lo felicitó el fondo, todo eso es bullshit, como dicen los americanos, basura. Eso nada es cierto. No sé basado en qué principio él lleva la economía del país agarrada por los moños. Ahora quiere subir y que la tasa de interés para que entonces la gente deposite. Cuando ustedes ven que un banco da buen dividendo de intereses, es que necesita dinero para captar dinero. Cuando ustedes ven que no quiere dar nada, es que tiene mucho y no hay negocio. Yo le voy a decir una cosa, el generalísimo Trujillo, cuando el ciclón de San Zenón le pidió una mora a los organismos acreedores internacionales de 6 años. Si usted pide una mora, usted no puede coger prestado. Pero si a usted le permiten esa mora de 6 años, ya usted no tiene que ponerle 100 pesos a cada galón de gasolina y que para pagar la deuda eterna. Y la deuda se está convirtiendo en eterna, de verdad, en eternidad. Y esa, ya esos paquetes que se han cogido en este gobierno ya estaban programados para eso. Hemos tenido una pandemia, hemos tenido problemas de una oposición que lo que ha hecho es desbaratar el país, porque estos PLDistas, señores, no son fáciles. Usted lo mete todo estos gatos en un saco y hay que más uña y más gatos.
Usted sabe que son familias enteras de ladrones. La familia de la ñatica, de la mujer de Vico, la familia de Vico, la familia de Leonelito, son delincuentes, tienen que estar presos. Y ahora se está negociando porque los votos hay que conseguirlos y mucha gente está esperando que vengan las elecciones, se vayan acercando, que no están trabajando para cobrarse eso. A los funcionarios públicos quiero decirles que cojan los teléfonos. Quien le paga a ustedes es el pueblo con los impuestos. El presidente de la República es el ministro de los bienes del Estado. El Estado es el pueblo. Lo dice Gelinó, el alemán, que son los más dogmáticos en el derecho penal. Como lo dijo también Bolívar. Así como lo dijo Renan. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, vemos funcionarios que no quieren hablar con nadie. Y oigan bien, tenemos que este país defenderlo. Nos estamos haitianizando. 32 mil haitianas han parido en estos 6 meses. Hay 32 mil ciudadanos haitianos. En otro orden, quiero decirle que las personas que tengan infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, ictus, así como provocado por una embolia que provoca la trombosis, y que tiene lesiones de las piramidales, que son unas células que están en el techo de la cabeza, y las granulosas, pues tenemos tratamiento para esos problemas. Así como para la enfermedad de Parkinson. Se ha comprobado que el Parkinson, pues en Alemania dicen que los insecticidas provocan parte de esta lesión extrapiramidal de la sustancia negra, donde la dopamina, esas células suelen morir. Así como también tenemos tratamiento para los acúfenos, tinnitus, ruidos en los oídos, debido a que la gente tira tiros, debido también a un trauma de que trabaja en una empresa donde hay mucha máquina, mucho ruido. Esa gente que... un trauma acústico. Resolvemos ese problema, aumentamos la circulación, hacemos renacer la cerdilla, actuamos sobre el caracol que está dentro del oído interno, donde está el órgano de Cortis, donde están los otolitos que tienen que ver con la postura del individuo, donde dice, doctor, que me mareo, que me voy de lado, que me caigo, que no tengo fuerza en la pierna, que sé yo. Bueno, esos son problemas que los podemos resolver fácil. La enfermedad de Alzheimer. Hay una cosa que quiero que ustedes hagan hincapié. Cuando una persona tiene Alzheimer, principio de Alzheimer, no sabe que tiene Alzheimer. Usa el bastón, como hacía Juan Bó, comprende, pues la inseguridad. Esta área 22, esta área Wernicke que está aquí, que es el área sensible, aquí, el hueso del peñasco del temporal, aquí, pues esa atrofia que va a venir en el lóbulo temporal medio de los circuitos de Papes. Ahora hay otro circuito. Esa gente no se da cuenta, es la familia quien se da cuenta. Y dice, mamá, está pasando esto, papá, mi tía, mi hermano, en fin. Pero cuando usted dice, oye, ¿cómo que se llama fulano? Ahora no me recuerdo. Eso se llama una demencia vascular. Vamos a tomar aspirina, una aspirinita, o vamos a tomar un clopidogrel. La pirinita dura 66 horas en sangre y el clopidogrel dura 7 días y aumenta la circulación óptica, el clopidogrel. Bastante bien. Entonces, debemos ahí cuando tenemos una gente que le da un ataque, que la gente le llama una hemiplegia, que si habla por frase,
por frase, con pronombre, con verbo. Estamos hablando que es una lesión del área de Broca, el área motor aquí, 43 y 44, porque la cabeza tiene 47 áreas aquí atrás. Es como el área de la visión, que es la 17, 18 y 19. Uno ve a través de los ojos, pero es con el cerebro que uno ve. Entonces, si la palabra que hablamos la hacemos entrecortada y, por ejemplo, confundimos la palabra en la oración, es el área de Wernicke, el área sensible, donde tratamos nosotros de hacer la oración correcta. Entonces, todo eso con el tratamiento que damos para la hemiplegia, para esa trombosis, pues lo corregimos. Ponemos un tratamiento que usted, si usted está en una silla de ruedas y no es por accidente de que tiene seccionada la médula espinal, porque hay una cosa que se llama descerebrado y otra cosa decorticado. Aquí en la cuarta cervical se junta el encéfalo con la médula espinal. Pero cuando hablamos de decorticado, es que está quebrado y puede volver. Pero si es descerebrado, es que no va a volver. Entonces, si está seccionada la médula, no hacemos nada. Pero si usted ha tenido un stroke o lo que dicen los americanos, una lesión, donde usted tenga una silla, no tiene fuerza, que usted ha perdido fuerza, le corregimos eso. Lo mismo que la marcha lenta que tiene el parkinsoniano, con esa rigidez, esa espasticidad. Porque cuando tiene la mano así, la mano es una parálisis hipocalcémica. Pues lo que hacemos es, eso es una espasticidad, tratar de aflojar aquí, pero a nivel de aquí. Aquí está el área 4, 6 y 8, y aquí que se gobierna tanto la extremidad superior como inferior, así como la vista, los oídos, y aquí, la frente. Entonces, tenemos tratamiento. La consulta mía con dinero y sin dinero, el que no tiene no paga. Yo me voy a buscar parte de la medicina fuera, al exterior, para prepararla yo mismo. Y la doy. También, la persona que no tiene con qué pagar, no paga. Si tiene, paga. La cuestión es que darle salud. Y el tratamiento es, bien, si usted me paga por el tratamiento, por ejemplo, que yo lo que le cobro es lo que a mí me cuesta la medicina, porque yo no tengo amor al dinero, eso de, no ando con una pata de cabra en la mano, como dice. Entonces, yo con ese dinero vuelvo y mando a buscar más medicina y voy y la hago. ¿Es cuánto? Llenaban los dictadores, señores, vayan por allá, un parqueo de más de 50 vehículos, la carretera del Licey, antes de llegar a la Rafael Vidal, la carretera de los moteles frente a la bomba, a partir de las 6 de la tarde. Y vayan a veces karaoke los viernes, donde usted puede ir a cantar. Y los precios, asequibles. La gente está a gusto. Ya ustedes saben, lo esperamos por allá. Quiero decirle a todos estos ladrones que la ley, que ellos no quieren que se apruebe, extensión de dominio, pues esa ley va a ser aprobada y le vamos a quitar los cuartos. En cuestión de ñeñeñe. Al gordo ese que es un peón de los Bonetti. Ese tipo es, el tipo ese gordo, fue a la China, pero volvió en un segundo viaje para atrás y le dijo sin pin el chino, ¿y qué usted hace aquí? Dice, no, que a mí me gusta la China. Se fue a hacer negocio para allá, ladronazo. Denle a la campanita si no lo ha hecho, para que ustedes vean que esa ley hay que aprobarla, porque estos ladrones tienen que justificar dónde buscaron esos cuartos. Y esos cuartos los necesita el país para pagar la deuda eterna.